Debido a la baja afluencia de personas de 35 a 39 años para vacunarse contra la COVID-19, el Ministerio de Salud habilitó una nueva edad poblacional. Ese es el argumento del Ministerio para que reciban su primera dosis. Se trata de las personas de 30 a 34 años. Con la apertura del nuevo grupo poblacional de 30 a 34 años de edad, los centros de vacunación pasaron de estar con baja asistencia o en otros casos totalmente vacíos a nuevamente estar llenos. Invitarlos para que vengan, para que se vacunen, para que entre todos, esto es un trabajo en equipo de toda la ciudadanía. En la medida en que estamos inmunizados, pues obviamente salvamos vidas, evitamos el contagio y por supuesto hacemos la reactivación económica que se necesita en el país. Las personas de 30 a 34 años de edad afirman que la inmunización les permitirá nuevamente reactivar sus vidas. Sabía que podía venir a este centro comercial y aquí estoy feliz porque ya puedo completar la vacunación y eso me emociona, poder volver a ver familia, amigos, trabajar, todo. Realmente hay que confiar en la ciencia, ¿sí? Y segundo, pues si no me vacuno no tengo posibilidades para buscar trabajo. El anuncio fue hecho por parte del Ministerio de Salud, quienes recordaron la efectividad de las vacunas y hacen un llamado especial a los colombianos para que se inmunicen. Motivándolos a todos, muy especialmente en la necesidad de vacunarse, dado que la vacuna, aún en personas de edad media y personas jóvenes, produce unos efectos muy importantes en reducción de la mortalidad y obviamente reducción del contagio por COVID-19. Este grupo podrá asistir sin cita a cualquiera de los puntos habilitados a nivel nacional o consultar la disponibilidad de dosis con su EPS para recibir la primera dosis de la esperanza. Igualmente, las demás edades y grupos poblacionales continúan habilitados para avanzar en la inmunidad de rebaño.